Algo que la gente, mucha gente no sabe. Aquí tenemos nivel 2. Algo que mucha gente no sabe es que la habilidad de Baru, la E de Baru tiene cortas curaciones. Poca gente sabe en eso. Hey, que lo que amigo de YouTube, yo soy Ferrell. En esa ocasión le voy a traer Varus ADC. Vamos a jugar Varus Efecto de Impacto, ya que tenemos una Lulu. Oh, pero Bran, mi amor, no hemos llegado a la línea. Ya tú estás desesperado por prendernos la nalga. El loco quiere prendernos en fuego, Realmente Varus letalidad es muy fuerte, pero a mí no me gustan los personajes letalidad porque tú dependes mucho de los skill shots de tus habilidades. A mí realmente no me gusta jugar así. Me gusta dar mucho ataque básico. Kitear. Pegamos M. Por eso lo voy a jugar efecto de impacto. Eso de Baru letalidad, yo se lo dejo a Gumayushi. Loco de ustedes no es tan pro como ese. Como ese menor. Entonces vamos a esto. Si ustedes se fijan, a mí me gusta jugar prácticamente todo lo ADC. Con cadencia letal. Y si se fijan, las runas yo siempre las pongo ahí para que ustedes la vean. Yo antes jugaba viendo el daño, pero realmente la runa es bueno verla. Porque las runas, si tú te vas dando cuenta de lo que tú estás haciendo con las runas. El daño, por más que tú quieras, tú siempre lo vas a ver. Cuando tú vas a base, el personaje te dice cuánto de daño tiene. Aquí tenemos que tratar de conseguir el nivel 2 primero que ellos. Y yo tengo que jugar del lado contrario de donde están jugando ellos. En especial el Bran, porque el Bran es el de pokeo. Mira, ahí me la pegó la habilidad. Pero básicamente me la pegó a rango máximo. Algo que la gente, mucha gente no sabe. Aquí tenemos nivel 2. Algo que mucha gente no sabe es que la habilidad de Baru, la E de Baru tiene cortas curaciones. Poca gente sabe en eso. Y realmente mucha gente no sabe que el nivel 2, si el enemigo te gana el nivel 2, no pueden pelear. En este caso, ellos tenían que darle para atrás. Porque nosotros tenemos nivel 2. Si se fijan ahí, cuando yo le pegué la habilidad, el Jin le apareció el escudo de el corazón de que le estaba cortando las curaciones. Entonces eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta con Varus. Varus es un personaje que corta curación con la E. Cuidado. Aquí con el solo campeón. Qué buena, lo mato. Aquí como yo vi que él usó barrera, yo estaba esperando que él se le vaya, activó el solo campeón para no darle a la torre, darle a él. Y vieron cómo salió. Aquí voy a tratar de puchar. Sabía que él le iba a tirar la habilidad. Ahí él, bueno, lo iba a hacer bien. Es lo que tiene que tratar de. Él debió tratar de tanquear esa wave al Varus. Que no entra a la torre. Al Varus no, al Jin. Entonces aquí yo compro. Me voy al más rey de primero. Realmente con la gran mayoría de ese que yo juego, playlist, la bota es de primero. Pero en este caso yo no me voy al mala bota porque Baru es un personaje que es fuerte. No necesita tanta movilidad como los otros campeones porque Baru al nivel 6 tiene un stun. Pero por ejemplo lo que es Kalista, Kod'Maw, Vayne, el mismo Twitch, tú te puedes armar la bota de primero y con la bota tú vas a hacer mucho daño. Porque ellos tienen como acumulable. Que mientras más velocidad de ataque tú tienes, mejor. Tengo que comenzar a poner visión ya. Para que el Junga no vaya a caer. No sé si ustedes. Míralo ahí el Junga. Y hablando de. Tengo que tener cuidado con la E de Poppy para que no me vaya a pegar de la pared. Pero aquí yo creo que estamos muertos. Me metí en el medio para que me hicieran focus a mí. Creo que ahí también te va. Vean el focus. Sí. A muta ahí también, pero no creo que se van a pelear. Me puse en el medio para que me hicieran focus y en verdad lo hicieron. Por lo menos ahí. La Mumu no ahí, debió meterse ahí porque ahí hay demasiado minion. Yo le dije que no. Fue mala de él. Muerto Ed's. No sé si ustedes saben que con Varus, cuando tú le metes la 3 carga, cuando tú cargas la W y se le explota con la Q, tú le haces daño explosivo. Por eso yo sabía que lo mataba ahí. Le cargué eso y él se confió porque como él estaba, el soporte estaba ahí,
Pensó que me mataba, pero no le salió. Ahí realmente lo que Picho hizo, que se adelantó para que le hagan foco a él, me convino mucho, porque como soy yo que farmeo, a mí no me conviene perderme esa experiencia. Y yo me adelanté muchísimo con esa jugada que él hizo. Yo veo que hay muchos soportes que cometen muchos errores jugando. Ahorita, bueno, hay una partida que se las recomiendo que vayan al canal y la vean. Que es que yo juego Kalista en contra de Taric y en contra de Lee Sin. Es un dúo que se está jugando mucho ahora en el bot porque tiene mucho daño. Pero hay una jugada que Picho hace que es que yo estoy a poca de vida. Y el Lee Sin, como el Lee Sin está melee mío, Picho se pone al frente de mí para que el Lee Sin no me pegue la Q a mí. Y eso es mucho, eso es bueno hacerlo. Porque, por ejemplo, en este caso, si el Bran cuando me vaya a tirar la Q, si él se pone al frente de mí, él me puede ayudar, por ejemplo, tomando ese daño y con ese CC que el Bran, me ayuda a que no me maten fácil. Ya en este caso, yo lo que voy a intentar no pushar tanto como estaba pushando. Voy a esperar a que ellos salgan porque yo estoy demasiado fuerte. Me paro aquí adelante. Normalmente hay mucha gente que no hacen eso cuando tienen la ventaja. Ahí me ayudó el escudo de la Lulu. Pero aquí, ya él tiene que pararse aquí adelante para pa farmear. Ya hay el que se arriesgue él. Miren lo que le digo de la E de la W del Varus. Ahí, como yo le pegué los tres básicos, le tiré la W con la... Uso la W y la Q. Y miren el daño que le hago. No sé si ustedes saben cómo funciona la W de Varus. Que mientras menos vida tiene el personaje, más duro tú le das. Lo diviamos, creo, ¿no? Bueno, el daño es muy grande, muy fuerte. Él dijo que él tiene mucho daño en área. Él le está dañando la línea a la ADC, está bien. Vamos a coger esa placa y vámonos ya. Dañándole no, brutal, ese ADC. El bobo que está. Aquí vamos a puchar esta y no vamos. No, eso te digo también, que Bran es un lío, que Bran le daña la línea a veces. Tú vas mal y más que te estén puchando la línea. Vamos a guardiar. Hay un video también que yo tengo, de que ese guardia aquí es muy bueno. A mí me gusta ponerlo. Era la popia ahí. Ya la vimos, pero como quiera voy a poner la visión. Aunque es un lío entrando. Yo entré por aquí. No, es que no hay. El set no está en el medio, por eso no fui a pelear. Pues si los de boss rota no van a matar ahí. No, o sea, porque ahí me asusté. Dije, si no esperan aquí no van a bregar. Yo mismo dije eso. Si no esperan ahí no van a bregar, pero ellos tienen miedo. Han presionado los tigres, brutal. ¿Cómo tú te adelantas en esta línea, hermano mío? Pues tú eres que estás fuerte ahí. El fuerte no soy yo, brutal. El fuerte es él. El que tiene los kills es él. Ya ahora antes para rotar. Es otra cosa, los soportes siempre abandonan la línea. Los soportes de que le ganan la línea, no entiendo por qué que se van. Yo me lo que más corre son. Lo que pasa. Vaya, a mí hay que más. A mí yo tengo que irme 0-20, brutal. Pero yo en mi línea yo no me voy así. Vamos a armar la bota ahora. Bueno, no me va a dar para la bota, no voy a esperar. No voy a esperar ese orito realmente. Rebajaron el pebetero, como le quitaron 100 pesos, creo. No sabría decirte, yo no he leído el parche, tengo que leerlo realmente. Sí. Por ejemplo, mira. Sí, algo así, déjame, te voy a decir. Ahí él puso un wall, el loco. Cuidado con Bran, puede estar en el juego. Hay una weapon chain grande. No, aquí no hay forma brutal. Ya esa gente nosotros le ganamos fácil. Arriba. El Bran está en el medio. Y el Bran no es bot. Slow push. El Bran un segundo jungle. Si viene no, otra realmente hay que tratar de slow push. Sacar ese dragón. Vamos a tratar de sacar el dragón, que la bomba no tenga. Una kill vacía también. Tengo flash en 50 segundos.
Vamos para el medio, que el Bran va para allá. Está aquí él. Ah, pero no se ve. Adiós. ¿Y por qué no se vio si ahí había visión? No sé si es que la visión no llega ahí, loco. La visión llega a la mitad del vaina. Hay que ponerlo igual. Un chisme para adelante. Sí. No, en el medio de la. ¿Sí? Porque ese igual no va a atravesar la pared. No tiene que ponerlo tan pegado de ahí. Exacto. Porque yo vi que él se movió para allá, pero yo dije, pero yo no vi cuando él salió de ahí. Y veo que no aparece el loco. Baru es un personaje que no es que tiene tanto rango como Kotma o como Caitlyn, pero él tiene un chisma de rango que la ADC promedio. Él tiene 575, lo ADC normal, mierda. Wow, loco, qué raro fue. Oye, buena de la cara. Estaba en W y se pudo esconder, loco. Eso fue un poquito, qué sé yo. Como quiera, tú debiste coger pan de mí, ¿no? No, ahí fue, lo que pasa es que el Jin estaba ulteando, no quería que me sí, mate. Pero era un no, lío. No te iba a matar si yo me ponía adelante. Pero lo de Akali tuvo como muy roto. Porque yo la encogí y lo que se. O sea, es verdad que ya no está dando golpe ni nada, pero no te encogí. Pero él no entiende que él no me gana. Está loco. Y yo creo no que hay forma de que me gana. Ahora, Baru. Y yo estoy en efecto de impacto. Y mira lo duro que dan. Lo duro que da la Q. Imagínate letalidad. Por eso es que hay mucha gente que le gusta jugar los letalidad. Porque que eso da. Pero realmente a mí me gusta efecto de impacto porque es que como quiera, no solamente con la Q, tú da duro de todas las formas. Básico, habilidades. Dime. El set y que diciéndole, escribiéndole a Brandy que Frank, yo está DC. Brandy llevando a ver si ADC. Eso es lo que pasa. Cualquiera ve el score del Jin. Sí, ahí siempre se me olvida, pero eso es bueno dejarlo. Cuando tú estás muy adelantado, deja que la torre enemiga mate lo más minion tuyo posible. Porque así tú. Así tú atrasas al enemigo. Vamos para el medio mejor. ¿Y a Jin? Cuidado. Diablo, me paré mal ahí. Ahí fue mala mía, me paré mal. ¿Aún crees que puedes? Dios, lo que aguanta la Poppy, seguro tiene un solo ítem, loco. ¡Ah! Ahí fue mala mía, me pegué de la pared. Si no me hubiesen estuneado, yo lo iba a hacer bien, pero fue mala mía. Me confié. Te pusiste friki, like. Cacho. Me puse ahí, mátenme. Llego.
Llego. Dragón. Vamos dragón y vamos a dejar eso tranquilo. Los dragones lo estamos haciendo nosotros, pues ya que la Poppy no tiene eso. La mom. La mom, sí, claro. La Poppy, la mom. No tienes mana acá, según por ejemplo. Es un error también que cometen muchos los jugadores, que cuando no tienen mana se adelantan. Ahí yo no me fijé realmente, gracias a Dios que Picho me lo recordó. Porque eso es troll. Pararse así sin tú tener mana. Aunque yo tenga efecto de impacto, lo fuerte de mi campeón ahora mismo son los ataques básicos. Pero ustedes están viendo que... Por lo menos yo estoy combiando, no solamente que yo estoy dando los ataques básicos. Yo le doy los tres ataques básicos, uso la W, le doy la Q. Brutal, no me... Déjame coger ese re. Lo va a coger tú, pendejo. Esta partida tengo que pararme. Tengo que comprarme esto porque Akali está fuerte. Tengo que tratar de ponerme el filo de la cordura. Alguien viene ahí. ¿En serio? Buena R, loco. Me voy a devolver porque el Brown... El picho me puede cubrir la Q, pero el Brown me puede pegar... La R no fue tan buena, en verdad, pero... No, fue buena porque me cubriste la... El panteón no me turnió. Ah, bueno, pensé que te habías turniado. Pensé que la pensé que la había usado tal. Pero... No te turnió. Tengo que echar para atrás. La Poppy me tunea como ahorita. Puede matar. Casi siempre, realmente a mí me gusta mucho la build, que son efectos de impacto, porque efectos de impacto, tú tienes muchas posibilidades de armarte en contra de un enemigo. Por ejemplo, este ítem de resistencia mágica es muy bueno en contra de gente que vayan a P. Si tuve efectos de impacto, y si ellos tienen mucho daño, por ejemplo, este ítem da armadura y da resistencia mágica también, que es el que va después. Que es lo que te digo, tú tienes muchas posibilidades, tú jugando efectos de impacto. De cómo al mate en contra del enemigo. Bueno, al set. Oh, pero tenía la cuchilla encima. Se murió. Ve ahí, el Brown me pegó el combo entero y no me va a sacar tanto daño porque ahora ya yo tengo un poco de resistencia mágica. Tengo que tener cuidado con el Pantheon atrás. Ponte adelante para que me cubra lo básico del King. Ahí ya nosotros nos extendimos demasiado, ahí fue mala mía. Ahora que el Yasuo también no está jugando, bueno. Miré el score y me voy a retirar lo que iba a decir. Me encanta con nosotros. Pero ahí fue mala de nosotros, como quiera. ¿Tú que le llevaste con la chai? ¿Tú que le llevaste con la chai? Brutal, ¿te fuiste para acá? ¿De qué sirve la piedad? Es el primer paso a la redención. Entonces ahora tengo que tener el dragón, tengo que ver qué es lo que con el dragón.
Un tercer dragón de nosotros. ¡Ya! Yo tengo que tratar de no jugar tan adelantado porque estoy viendo que el Pantheon se está tirando mucho. Me están buscando ellos. Entonces ya me lo han hecho varias veces. Ya tengo que tener en cuenta que es la jugada que ellos van a hacer. No puedo dejar que me lo hagan tantas veces ya. Brutal, ¿y qué es lo que tú quieres que haga ese Yasuo? No, ya. Un tigre añugao feamente. Ya no, con uno acabe otro. El loco más guapo de la grieta este. Es el lío si me tunea. Y están dejando hasta los dragones para matar. Ejecución perfecta. Ya, Dios mío. La Momo no debió meterse ahí, ¿no? ¡Fantástico 500! Ahí fue mala de nosotros. Pero la Momo ya no debió meterse ahí. Ya era ahí, sí. Me están buscando mucho. Déjame el mamor acá. Matan al loco. Dragón. Olvídate de Jonia. Lo van a hacer ellos. Encuentra consuelo en la matanza. Vamos a defender la torre del dragón. ¿Qué tú dices? O no más hay dos. No hay jungla como quieras. No hay jungla. Flashea con dos. No voy a flashear para allá, no. Yo río. Estoy curándome, perdón. Apura, apura. El Bran. Quédate solo, pendejo. Coño, no. Diablo, brutal, viniste solo. Brutal, debiste venir conmigo, sí, no debiste no separarte. Yo no te alcancé. El Bran tiene esa vaina, nunca me dejó caminar. Y tú te fuiste con Yasuo, loco, o sea, eso fue, tú debiste quedarte conmigo. Mira, todavía no han matado al que ustedes le caen atrás. No, a Kali no la van a matar. Ahí la vuelta era tú. Ah, pero ellos tienen más kill que nosotros. La relamentaron, pero... El partido está fuertísimo. Realmente no debimos ir por ese dragón. Debimos mejor ir para el medio, como tú dijiste. Pero ¿y qué bule que se está armando ese Yasuo? Él se está armando todo lo que Yasuo no se arma. Gosh. La guerra debe calmar mi mente. Me da poppy. Pero él tiene R. Y tiene flash, Dios mío, padre. Ahorita lo vamos a dejar de regalar la partida. Ven, vamos a matar a esta chica. Ya, lo que he roto todo ese panteo, loco. En cierto punto ahí no salió mejor a nosotros, porque ellos se murió el que está fuerte de ellos. No es que tú no estés fuerte, pero... No, yo entiendo. Que está haciendo todo el daño de ellos. Coño, pero este Z... Cuidado, porque se ha alojado. Se hace un trabajo. Se da arriba. Él no tiene ni R. Dale, banda. Lo primero que gasta es lo que no puede gastar. Se va a tirar con la segunda R. Ahí va. Fallaron todo. Ese medio de ellos es un bobo. Vamos a hacerle plaza de Ivana, loco.
Puta, lo hace el varón. Perdemos, si no más. Ahora. Fui yo que le hice señal del varón, pero ya. Realmente era mala. Vamos para allá ahora, vamos de nuevo para arriba. No necesito humanidad. Tenemos que puchar por si acaso sale mal. Ay, tonto para abajo, tonto para abajo, ven, ven, ven. Coño, ya subo también, es verdad que no. Ya no nos da tiempo, ya. Claro que sí. El patio encima de mí. Buena área de la puta. Dios, perdimos. Mira, no puede ni matar a Jin. Coño, loco, qué lío. Es que te tiran a ti y Gigi. Creo que debiste ponerte un fajín con todo esto. Yo no duré nada en un CC brutal ni un segundo. Sí, como que era un bobo. El problema es el daño que ellos me caen encima, A mí lo que me da risa es que el set me está diciendo cómo jugar y ese tipo no está haciendo nada en esta partida. Yo no entiendo cómo que son esta gente. Un tipo que no puede matar ni siquiera al Jin. El Jin iba a 1.70. A Cali ahí atrás, cuidado. Ya tú arriba, vamos a tratar de jugar a la lenta. A Cali encima, a Cali encima. Sí, está bien. Ya, me mató. El día, re loco. ¿Quién te mató? Es que también somos 5 versus vaina. Somos 5 versus 4. Está bien, no le pare. Lo que yo no entiendo realmente de esta partida es cómo si tú estás jugando a romper torre, te arma colecto. Ah, pues tienen una media azul brutal. Cacho. Llegará. Sí, llegó. Ay, no sabes si. No sabes si vieron, se va. Ay, se fue, se fue. Ay, mi madre. No hay final a la vista. Tenemos un 30 mal en el equipo. El Jin está level 15 ahora. A mí no me gusta jugar en contra de Bran, loco. Yo creo que por eso es que esta partida se ha alargado con todo esto. El 1-9 no tiene que nada que ver con eso. ¿Eh? El 1-9 no tiene que ver que la partida se haya alargado. Mierda, la. Me tiran todo a mí, yo sabía que eso iba a salir. Ganamos, Ellos se iban a joder por eso, me tiran todo. Pero es la Momo, ¿por qué sigue para allá? Ponte adelante, bro. Ponte adelante, bruta, que lo maten a él mejor. Oh, oh. Brutal, que maten a ese loco mejor. Dígolo,
Diablo, ese Bran, loco. Muerto loco mío. Yo pensé que será Jin. Es lo que te digo, ese pana que tiene en la partida. Mira, 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 me va a matar. Muerto loco. ¡Oh, oh! Eso es lo que tiene una partida difícil. ¡Ya subo, bichis! ¡Ya subo 30,000! ¡Oh, my God! ¡Ya subo 30,000 prendido, brutal! Ya subo, mel. Ya subo, mel. Ya subo, mel, brutal. Esa R tuya fue brutal. Mierda. Ay, mi madre, bruta. Lo que corre, lo que hace de todo la tipa, loco. Pirueta para atrás. Corre, ah, pero Baru. Baru rompe la velocidad de ataque con la pasiva. Llevo a 3 de velocidad de ataque cuando mato. Y la metió mal ya. No me digas. Amén. Tu torreta ha sido destruida. No, el diablo. Tú eres un abusador. No, pues yo creo que los tigres se van a devolver porque yo veo que todo el loco está atrás. Ahí, entregate varón, por tanto. Ey, el TP ya estuvo. Como no tiene. Yo creo que Mumu con esa build mata a esa gente ahí. No se pueden hacer varón como quiera, está loco. Ahí está la pop y de todo. Mira el Zed atrás del Jin. No lo va a matar. Yo. Nada más. Contra el. Y se va a meter de frente, bárbaro. Buena, se lo robó. Te digo, empecé muy bien realmente por otro día al final. Ey, te dije mal. Que ese loco con esa build de Amumu, esa vaina tú estás asombrado, brutal. Dispárate, no, ese lo tiene. Y el Jin se puso fuerte y de todo, pero dice. Que cualquiera que ve el score de cómo me fue, no cree que yo jugué tan bien. Pero yo empecé esta partida muy bien. Al final troleé, pero empecé demasiado bien.